tanto, desde México, la canciller de Bolivia, Celinda Sosa, se refirió al tema. Y también lo que decía la comunidad internacional, que sí fue un golpe de Estado. Fue un golpe de Estado porque se encuentran varios militares, varios comandantes, excomandantes y subcomandantes, suboficiales que están con detención, ya preventivos, declarados por 6 meses ya, y muchos que seguirán el camino también de esta investigación. Ha ordenado nuestro hermano presidente una investigación profunda de todos estos móviles de este golpe de Estado que realmente se estaba produciendo en Bolivia. Entonces mintió el excomandante en decir que había sido una estrategia de parte del presidente. Este señor, al verse que no ha logrado tener el apoyo de todas las unidades militares, claro que tenía que realmente decir una mentira al pueblo.